Ese es el cerro. Ese nombre de Surabo es guaraní. Hay veces que lo ven como una puerta a la arena, se ve para adentro, pues que se ve una ciudad, que se ve que hay vega, hay agua, ahí están las vicuñas, los animales. Pero esa arena está girando, por un lado está bajando, por el otro lado está subiendo. Y a veces se pone negra entera, es para sacar nubes y llover. Lo que he visto cuando llueve, chispea corriente, como que fuera rayo, así, hace para arriba. Pero después el cerro no tiene nada. Pero la cosa que, ¿por qué se dice que este es como una ciudad encantada? Porque por ahí tenía su vivienda o una ciudad el rey Renca. A lo mejor el espíritu del rey Inca también está ahí. ¿Quién lo sabe? Si tenía medio poder de Dios. Y le tienen miedo, que se pueden asomar los toros ahí, estar colgando. Y dice que son dos los toros, un bayo y un negro. Era peligroso, había que pasar temprano. Ahí no había nada de día, pero ya poco oscuro ya salía. Y en la arena grama, para adentro, usted entra adentro. Ahí dice, dice la arena. Cosas vivas, ¿no? Porque ese cerro dice, decían los antiguos que antes, sería antes cuando se estaba formando el mundo, dice que había muchos cerros que eran un astro arriba, en el aire, eran un astro. Y después astros aterrizaron a la tierra, porque decían los antiguos que este Cerro Colorado era una señora, una mujer, y todos los cerritos que están para acá, que son los hijos. Ahí dice que está vive la Pachamama, el espíritu.